chicos aquí de nuevo un nuevo video en este su canal acuario filia bc 2.0 espero que hayan tenido un muy una muy buena semana aquí en un nuevo video el video de hoy será sobre la serie que estuve sacando sobre plantas de lo que serían bajos medianos y altos requerimientos el día de hoy tocará sobre plantas de medianos requerimientos. De igual manera recuerden que estará eh, una imagen aquí, aquí arriba. Voy a dejar todos sus comentarios aquí abajo. De igual manera estará dejando un video. Si pues no lo habían visto. Una de, la de, aquí abajo en la descripción. El link para el video de las plantas de bajo requerimientos. Y bueno, pues vamos allá. Recuerden compartir, darle like y suscribirse. No olviden activar la campanita para que puedan estar recibiendo las notificaciones de cuando haya subido un video nuevo. Bueno, entonces vamos a lo nuestro. Como vamos aquí el gambario, la primera planta de la que estaré hablando sería la alternantera reineckii mini. Es una planta de tallo mediano. En buena para dar un toque de un tanto elevación posteriormente si después en la parte frontal frontal de la del lápiz del acuario queremos poner por ejemplo una planta tapizante esta planta la alternatera pues es muy buena para dar un toque de color al acuario es una planta que recomiendo si son acuarios eh, panorámicos en las partes laterales o incluso en acuarios cuadrados, eh, puede seras cuadradas. Luego está la Amania SP bonsai, es una planta no muy grande, es una planta que yo recomiendo en la parte media del acuario, es muy 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 bonita esta planta. Eh... Por ejemplo, supongamos que vamos a utilizar esto como ejemplo. Es una planta que estaría recomendable poner en esta parte, de aquí, en el, más o menos como la mitad del acuario. Luego, por ejemplo, está la Oponogeton Ulvaceus. Esta planta es una planta de la parte trasera del acuario. Esta podremos utilizarla para dar sombra a, a plantas... Más pequeñas, como por ejemplo la nube, las anubias, que no necesitan tanta luz. Esta planta crece bastante, la Aponogeton lulaceus, por lo cual podríamos utilizarla en vez de la Valliseria, si queremos tener una planta en la parte trasera del acuario. Luego está, por ejemplo, la Cryptocoryne parva. Es una planta también que yo recomiendo parte trasera, parte media del acuario. La cual da un toque eh, marrón. Marrón verduzco al acuario. El cual eh, servirá para. Eh, plantas que queramos utilizar. Ya sea por ejemplo algún tipo. algún acuario tipo biótopo o asiático. Podrá quedar esta. Eh, quedar bastante en el acuario. Y por ejemplo, luego vamos con la Echinodorus tenellus... La cual. Esta uh, planta sirve para hacer buen tapizado del acuario. Por ejemplo, que pusiéramos toda esta parte aquí, ya que no es una planta que crezca tanto, dar un... podemos utilizarla para dar un... una imagen de como si fuese pasto que hubiese en el acuario. Como es aquí el gambario. Eh, luego vamos por la que sería la higrofila pinatifida, la cual es una planta que también de hecho eh, puede tomar distintos colores dependiendo qué tanta luz le estemos proporcionando. Puede ir de amarillos a rojos, naranjas, verdes, dependiendo del tipo de luz que estemos utilizando, por lo cual es una planta que es recomendable para la zona de la parte trasera. En, en medio, ya que estaría dando un buen toque de color, dependiendo, como les comentaba, el tipo de luz que le estemos proporcionando y los nutrientes, pues estará dando un color diferente que irá desde los verdes hasta los rojos. Luego está la Proserpinaca palustris cuba. Esa planta es una planta que toma tonos anaranjados. Esta es una planta que yo recomiendo en la parte media, media trasera del acuario o los laterales para dar un, un toque igual de, como las anteriores de, de color al acuario. Recuerden, estaré dejando un video, una imagen de cada una de las plantas que estoy mencionando el, aquí en el video. Y por último vamos por la ricia. La ricia, Muchos conoceremos la risia. Esta planta puede servir para hacer tapizados. Claro, tendremos que utilizar piedras o planas para mulicitas, eh, Delgaditas. Para poder hacer lo que sería la. El tapizado. O. Es una muy buena planta que también va flotante. Que también va muy bien. O también tenemos lo que sería la. Para podar troncos Y dar un toque como si quisiésemos hacer un árbol Esta planta da un bello toque al acuario Podemos utilizar muy bien Si la trabajamos eh, Ya que podemos utilizarla para ya sea hacer paisajismo, árboles o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir Bueno chicos estas plantas no se olvide, Estas plantas requieren ciertas nutrientes cierta iluminación en LEDs sería por ejemplo una iluminación que estará rondando entre los 35 y 45 lúmenes por litro incluso 50 lúmenes por litro eh, ya necesitarán un aporte de CO2 extra para poder para que puedan estar teniendo un buen color, un buen crecimiento, estar ya el abono ya sería necesario, el cual podemos utilizar abonos eh, comerciales, abonos caseros, esto ya estaría quedando a su disposición y su economía, pero bueno pues chicos esto eh, pues son algunos de los requerimientos que necesitamos para poder mantener plantas de requerim eh, menos requerimientos, eh, recuerden no olviden dejar su like compartir y cualquier pregunta o comentario pueden dejarlo aquí abajo en la caja de los comentarios esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima hasta luego.